Grupo Cero Televisión. ¿Qué tal, Norma? Hola, ¿cómo te va? ¿Preparada para leer? Bueno, sí. ¿Preparada? ¿No? ¿Empezamos? ¿Quieres que empecemos? Sí, empezamos directo. ¿Elegiste algún poema tú? Más o menos. Bueno, escribí un cuento. Sí, es lo que corresponde. Que es lo que me tocaba en este día de la semana, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué produce. Ok. El cuento se llama Te encontré en un cuadro. Nos fuimos conociendo de a poco, en los recitales, en las muestras de pintura, en las reuniones para vernos, porque era lindo eso de volver a encontrarse. Y así fue que de lejana me convertí en cercana. Me vinieron a buscar para ir al teatro dos amigos. Vos no estabas. Era una sesión de teatro donde una de tus hijas, la que estaba viva, subía a escena y con una escenografía de cajas vacías actualizaba el drama de una larga espera tratando de encontrar a su hermana desaparecida que había sido secuestrada por la policía en una de esas noches de patrullaje donde el odio se volcaba con la fuerza de un volcán sobre los jóvenes que inexplicablemente se habían vuelto peligrosos porque pensaban, porque cantaban, porque escribían, porque estudiaban. Fue una noche donde se llevó a cabo un pacto en las alturas entre un puño de piedra y una gota de sol petrificada, la última gota de sol cuando se apaga. Vana conversación de los huesos con el fuego. Yo te miraba como se mira a un padre. Te miré a la cara y me asomé a tu abismo y entré en ti buscando una verdad en las tinieblas y atravesé tu pensamiento con una máscara de sangre y no tuve más memoria y en esa desmemoria fui hasta la otra cara de la vida. Solo mis manos descorriendo las cortinas de tu ser, inventando vestuarios para vestirte con otra desnudez y tratar de descubrir los otros cuerpos de tu cuerpo. Nos buscábamos y estábamos perdidos, fuera de los cuerpos, pero quedé a tu costado, mirando cómo el sol entraba en las aguas del río, un agua horizontal, inmóvil, bajo los cielos, mientras el mundo ardía en un incendio de locura. Quedó el trazo negro de la herida y el amor en lo blanco de tu paleta y en tu cabeza el latido de tambores, anunciando un tiempo de luz, o lo que es lo mismo, una pausa vacía, de donde sobresalía una lengua de fuego, una brasa perforando la noche y miles de pájaros volando entre las sombras, y el rojo invadió al blanco, y en los ojos de vaca de tu mundo asombrado se paralizaron todas las pupilas, las tuyas también. Dejaste de ver esa realidad porque estabas viendo otra realidad. Abriste una herida en la tela y fuiste el pintor de la vida y la muerte se erotizó con el olor al óleo. Hoy es la fiesta alta, la honda cumbre de tu pintura, dolor al rojo vivo, tus vacas colgadas de los ganchos chorreando sangre sin saber bien la suerte que iba a tener la línea. Solo la aventura del color y los pinceles. Después, el reconocimiento y los premios, porque pintaste una carnicería humana con pedazos de cuerpos descuartizados colgando de ganchos donde lo blanco marcaba la hora en blanco en que el alma se desata del tiempo y lucha contra las horas y sus resacas, sus empecinamientos. Estoy vivo y se fuma la nostalgia, me dijiste. Y mirabas en el cielo las nubes que movían tus ojos
y todo fluía en la noche como cuando escribo sobre la página que fluye y yo me dejo llevar. Pero ¿qué queda de la mano, del instrumento? Cuando la mano fluye y se deja llevar por la sinrazón y la pintura es el sueño en colores de la poesía, donde el color canta y dibuja otras geografías y la mano dispara una nueva escritura. Pero yo no sé qué de la pintura. Me imagino, solo imagino, un diablo demente persiguiendo a cuchillo la luz y las tinieblas, volcando una pesada atmósfera en lo plano de la tela, buscar el valor de los valores, y este es el juego, vaga alteración de los colores, el sueño, lo impuro, el llanto, el espanto, el pincel bajando hacia el infierno. Y volver transformado en una caricia de color sobre la tela. A veces un fino estilete y a veces una escoba barrendera de todos los caminos junto a una obstinación que te vuelve luminoso y me transforma a mí en una sombra roja desde la que diviso la clara silueta de tu cuerpo atravesando la furia de la tierra, un verdadero escándalo. El espanto, corriendo por la aridez del lagrimal, una lágrima perdida, el no saber a qué precio se paga ya la vida, a qué dinero inexistente, y no saber cómo llenar ese vacío. Una roca tocada por la inclemencia de la fuerza del mar, indestructible, la luz de un resplandor como un relámpago, un arrebato concebido. Aquel color de muerte inesperada. En tus cuadros vi una roja piel de animal desollado, un cuerpo despedazado sosteniendo cadáveres de voces conocidas, y vi un derrame de sangre que rebasaba todos los contenidos de las formas, llegando a abarcar toda la opresión de la noche, todo el espanto, pero ningún horror suspende el vuelo. Por eso voy a seguir volando, es decir, soñando que estuve metida en tu cuadro, vestida de rojo. Era tu sombra roja desde el principio. Estuve en el escándalo y mientras lo miraba, reconocí tu mirada en los trazos de tu mano, manejando el pincel que fue como una batuta, dibujando formas en el aire, creando vacíos que se encuentran para desvanecerse y volver a juntarse en un encuentro de vacíos, casi un verdadero encuentro. Estoy lejos de ti, pero muy cerca, de tus sueños, de tu desierto dolor, de tus estrellas, de tu temblor capaz de atrapar la luz, suspendida de ti, llevada a tu momento que hoy pude habitar. Muy bien. ¿Te emocionó, no? No, sí, me emocionó un poco, ¿no? La escritura, ¿no? No la anécdota, sino esta manera de escribir que tengo, qué sé yo. Bueno, siempre es una relación con el otro, ¿no? O te metes o no te metes. Es como ese dicho que dice que la poesía se llega o no se llega, ¿no? Uh-huh. Y es así. O se llega o no se llega. Pero bueno, uno hace el intento, ¿no? Son todas incertidumbres en juego, ¿no? Que no sabemos si ha llegado o no ha llegado. No se sabe si llegó o no. El tiempo lo dirá, me parece, ¿no? Pero en la emoción, que yo me emociono, ¿no? Por la anécdota. La anécdota es frente a un cuadro que puede ser cualquier obra de un pintor, ¿no? Bueno, parecía pero meterse, una... ¿no? Ahí. Sí, pero me estaba acordando que al mediodía decíamos que, o no me acuerdo cuándo hoy, que decíamos que con el cine uno se puede permitir cualquier cosa, ¿no? En el tiempo, en el espacio y todo, pero claro, en un cuento también, ¿no? Ah, sí. Porque tú te fuiste con él, te fuiste a la pintura, te fuiste en los colores, te vestiste con los colores del cuadro, quiero decir que sí. Te permitiste ahí entrar en sus sueños, ¿no?
Sí, estuve ahí con un vestido rojo, dicen, ¿no? Y sí, estuve ahí. Y la impresión, ¿no? ¿Viste cómo surge el rojo también? ¿En qué sentido? El color, ¿no? ¿Cómo surge el color en la tela? ¿Cómo surgió? Porque estaba con el blanco, que era la luz y el esplendor de no sé qué historia que dice del blanco, de la luz del alma, no sé. Y de pronto viene esa violencia, ¿no? Que se describe ahí en dos renglones y aparece el rojo. Ah, de cómo entra De ahí el cómo entra el rojo, rojo en cómo el entra cuadro, ahí en el porque es el cuadro. rojo. Y tú sabes una cosa, que había cambiado el color de la escritura en la pantalla y había escrito en rojo. Y yo dije, pero ¿qué me está pasando? ¿Por qué en rojo? ¿Por qué tinta roja, no? Pero era porque era el rojo y yo me quería meter con el rojo a ver cómo era la historieta, ¿no? De estar ahí. Porque al principio del cuento él habla de una nube roja, había una sombra roja que lo perseguía, ¿no? Entonces ella al final del cuento dice, yo fui tu sombra roja, estuve dentro del cuadro, vestida de rojo, ¿no? Qué buena. Son fantasías que uno tiene, ¿no? Bueno, son Pero fantasías de la escritura, sí, es verdad. ¿no? Por eso que sobrecogen a uno, porque va más Sí. allá de las fantasías de uno. Sí. Y hay cosas nuevas que yo no me atrevería a afirmar desde esta cosa de la conciencia despierta, ¿no? Yo no hablo así, no sé, es la escritura la que tiene un carril donde ella me va llevando. Y Bueno, es donde te dejas llevar. donde yo me dejo llevar, ella lo dice ahí, ¿no? Y me dejo llevar como, ¿no? Fluye en esta hoja de papel donde me dejo llevar. Y se pregunta, ¿y qué será de mi mano el instrumento? ¿Dónde está la mano, ¿no? La mano está como desaparecida, ¿no? Como instrumento. Sí, 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 Está, es sí. la mano del pintor, es otra mano, ¿no? Es la mano del pincel, de los colores. Bueno, ahí había más que colores, ¿no? Eran vacas muertas ahí Ah, sí, después estaba ensangrentadas. la figuración, sí, que fue un cuadro que vi realmente y Ah, que me sí, eso que impresionó. te iba a decir, ¿no? Sí, Porque se parece a un cuadro. de un pintor conocido. Digo, es un pintor, Es un no es pintor. una. Ok, porque me hizo pensar a una performance ahí de Ah, también David parecería, ¿no? Pierce. Como claro, algo muy Sí, verdadero, digo que es sí. como es, hay un inglés creo que hace ese tipo de obras que pues, cuelga, corta en dos una vaca y Sí. expone la mitad, pero cortada así, para que Sí. veamos bien todo lo que hay adentro de la Ah, vaca, no, ¿no? esto es todo pintura, todo dibujo y pintura. Ajá. Y bueno, fue Sí, que hace premiado por referencia a eso. la violencia humana Y a la y. violencia de una época donde hubo capturas y muertes y cuerpos despedazados, ¿no? Y él en la pintura puso animales descuartizados, ¿no? Donde había sufrido. También hay una anécdota donde la que hace la performance o la obra de teatro, la que me invitan los amigos, Sí. hace una escenografía muy rudimentaria, en cubos de cajas vacías, esa toda la escenografía. Pero ahí nombra que es la hija que está viva, que es la actriz. La otra hija se murió capturada, ¿no? Se murió llevada presa, o sea, no sé, desapareció, Ajá. desapareció. Y como padre, ¿no? ¿Y no te gustó eso? Yo lo miraba como un padre. Sí. Ese es un pensamiento, ¿no? Yo lo miraba Sí, como pero rompe padre, un poco dice. porque yo me había ido con la historia de amor y de repente lo miras como un padre, Claro, entonces. pero fíjate lo que es mirar a un padre. Te miré a la cara y me asomé a tu abismo. Sí, 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 Eso sí. es un padre. ¿En qué sentido? ¿Qué ¿Cómo qué? es? Si te lo mirás a la cara y te enfrentás con su desconocimiento, con su abismo, con su cosa inconsciente, con ese ser humano,
Donde hay, en la mirada hay un vacío, una falta de representación de imágenes, ¿no? Entonces eso es, asomarse ahí y tener un padre, no tener la imagen de un señor que tiene el pelo y la no. Mirarlo a la cara y encontrar esa humanidad en ese choque de miradas, donde lo que miras es el vacío del otro, verdaderamente humano, ¿no? Que el humano es eso, es esa falta, es lo que hace al alma. Humanizar el padre para claro. Uno, que no sea solamente... Claro, no un padre mayor que yo que me da consejos. No, no, te miré como se mira un padre, mirándote de frente a la cara y abismándome en tu abismo. No sé si... Sí, pero ahí lo vi como que de repente... No, porque... yo escuché, claro, porque escuché primero la historia de amor. De repente viene papá. Digo, No. Y fíjate una pero cosa. Pero no entiendo por qué es un padre, porque te miré como un ser humano. Bueno, como se mira un padre. No hay padre. En ese sentido, gracias. Ok, ya entendí. Que te reta, que te tortura, maltrata, que es un autoritarismo eso. ¿Cómo miras a un...? ¿No? Te miré... A vos que sos mi amor, pero yo te miro como un padre y me meto ahí en tu abismo, ¿no? Y te humanizo, ¿no? Eso también surgió ahí, esa frase surgió sola. Y me parece que es, a veces se deslizan como enseñanzas, ¿no? Para mí misma, en mi propia escritura, claro. O descubrimientos, ¿no? Claro. No, porque está bien, es un amor, vos tenés al enamorado, ¿no? Pero tenés al enamorado y hasta que no caes con él en el abismo, ¿viste? No es un ser humano, es una imagen representada por tu imaginación, donde ves en él la perfección, ¿no? Por eso es el enamoramiento, porque el otro es perfecto, el otro tiene todo lo que yo necesito que tenga. Hasta que viene el primer desengaño, ¿no? Pero eso es un enamoramiento. Ahora, mirar a un hombre es como mirar a un padre. Y además, fíjate, que no hay hombre así solo. En el hombre tiene que estar el padre, ¿no? Que a veces pasa en la vida, que cuando no ves que hay un padre ahí y fracasa la relación... O no se desea de él tener un hijo, no se puede llegar a ese extremo de desear tener un hijo de él, ¿no? Hasta que no te encontrás con eso. Pero que no es de él, es tu mirada, ¿no? Donde lo reconoces que es un humano que tiene una falla como la tengo yo, que tiene una cosa indescriptible, que tiene algo desconocido para él mismo, ¿no? Y ahí se humaniza. Bueno, estas eran reflexiones de una madrugada, te diré. Bueno, nada, eso era. Muy bien, Norma. ¿Leemos algo? Bien. Está lindo que te emociones con tu escritura. Tal vez será tu voz. Algo cruje entre la hojarasca de este otoño, donde todo me liga a lo que digo. Donde tengo la oreja pegada a los terrones, a ver si escucho los ríos subterráneos, el fragor del volcán vaciando el centro de la tierra, a ver si escucho juntarse la muerte y la ternura. Eran paisajes despiadados, huidizos del amor dinamitando lágrimas, cuerpos despedazados, casi niños, corría la sangre sin canales, el mundo se perdía. Tócate el corazón, tócate, y el hambre era un balazo disparado de atrás entre las hojas y la mañana. ¿Qué se quiebra al caminar bajo los pies? ¿Qué se quiebra al caminar bajo los pies? ¿Qué se quiebra al caminar bajo los pies? Es un murmullo el que perturba al sol. Ninguna voz, ningún humano volviendo distraído, ninguna casa espera, nadie toma del suelo esa hoja caída y sueña nervaduras, otros cantos, sirenas. Ninguna voz,
humedeciendo el muro donde el musgo se apega, no hay otro hombre que conteste al hombre que camina esta tarde de guerra entre los árboles quebradizos de este otoño, sin nombrar las palabras, con la cabeza gacha, chocando con las piedras. ¿Qué fue ayer? ¿Hubo el ayer? ¿En qué momento, hermano? ¿En qué momento? Está linda, ¿eh? Y después hay este también que... Bueno, vamos a ver. He jugado tanto con las teclas que todo lo he perdido. Había acostumbrado a la mañana a estados de mi alma y estaba pensando ciertas cosas que desaparecieron en el cuarzo celeste de la imagen. Era como un rumor de vientos que llegaban con ritmos y hablaban del olvido, de un tiempo donde sentada a la mesa de algún cuarto, escribía. Mil años desfilaban y serían historias con sus sólidas fraguas, y era la permanencia la que me anticipaba. Había una metáfora del mar, a la que no sé cómo había llegado, y un verde frío como cristal y espuma envolvían mi cuerpo y hacían un vestido mutable que erigía en reina. Reina de mí, y en un solo momento caía de mi imagen efímera y me burlaba. Después hablaba de una distancia que recorría en versos, de una soberbia de bríos infatuados, de una existencia que al mismo tiempo me precedía y nunca me alcanzaba. Eran bellos los versos, eran hondo el sentir esta mañana, pero apreté teclas de más y se borró lo escrito. Transitar, decía en una frase, como un sobrevivir tal vez después de un punto, sería lo adecuado. Pero una rabia vital, un arrebato, un no querer tal vez mi poesía, un de más sin razón me salpicó las manos. Una a una, erigí, y hubo palabras que fueron bien buscadas. Reemplacé el exterminio y puse el veredicto como verdad del acto. Usé la libertad como si fuese débil, de manera acotada. Le di un tiempo fugaz de una existencia de final y alada. Puse la cifra en pie, le di mi nombre y le entregué mi sombra, pero no pude sostener lo que ya en mí no estaba. El sueño aquel que se murió de olvido. Me quedaron fragmentos del camino, solo los pliegues donde me encontraba, tan solo el verde de ese frío altivo, tan solo esa cadena desatada que se perdió de mí, que suplicó una ausencia, que no encontró memorias adecuadas. Fue cristal el poema y se rompió en la tarde. Linda. Muy lindo. Fue cristal el poema y se rompió en una tarde, claro. La pantalla de la máquina, ¿no? El cuarzo azul. Suele pasar, ¿eh? ¿De qué? De la construcción. De apretar una tecla y que se vaya todo, se pierda todo. Y no te queda nada, ¿no? Va, te quedan esos puntos que mal reconstruís, ¿no? Muy bien, muy bien. He jugado tanto, tanto con las palabras que a veces perdí. Muy bien. Bueno, seguimos el próximo día. Sí, muy bien. Genial. Muy bien, Norma. Gracias a ti. Chao, chao. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que, aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando.
Departamento de Clínica Grupo Cero. Somos especialistas en psicoanálisis. Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online. Llama al teléfono 91 758 1940.